Buenas noches, hermanos. Es un gozo estar con los miembros de iglesia. Felicitamos a todos los que han estado asistiendo estas noches. Me estaban comentando que el promedio que hemos tenido cada noche es de 130, 135 gentes. Creo que la noche que tuvimos más fue la del sábado en la noche, por supuesto. Pero yo creo que después de esa, ayer y hoy, esperamos que hoy llegue un poquito más de gente. Siempre llegan todos barridos y en segunda después de que ya empezamos. La gente de Ustream nos informa que hemos tenido 53 personas utilizando el servicio a través de Ustream. Nos están ayudando 153 personas, ok. 153 personas nos están sintonizando a través de Ustream. En dos facetas, porque hay un amigo de un servidor, Manuel Castro, que está en Houston, le mandamos un saludo. Él está retransmitiendo la señal, entonces él ya tenía obviamente público ahí por ahí y eso lo ha estado retransmitiendo. Y obviamente pues algunas personas lo han estado siguiendo a través del internet, entre ellos algunos miembros de iglesia que han sido flojitos, no han querido venir. Pero bueno, les mandamos un saludo, ¿verdad? No es cierto, también a ellos que están allá en casa. Esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca del tema favorito de mi esposa, que es este que se llama Un Movimiento Proféticamente Predicho, Apocalipsis capítulo 10. Ubiquémonos todos allí. Esta noche pensaba darles la parte 1, voy a ver hasta dónde alcanzo a llegar. Es un tema bastante largo, si veo que ya estoy llegando tarde voy a cortarlo ahí. Y si alcanzo a dárselos todo, pues se los doy todo, porque realmente es un tema muy hermoso cuando lo podemos escuchar todo junto. Apocalipsis capítulo 10 es un paréntesis entre las trompetas y es un paréntesis con el objetivo de mostrarnos cuál es el pueblo de Dios. Vamos a leerlo, dice así: y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado por una nube, como lo pueden ver en la imagen del frente de la iglesia, y el arco celeste sobre su cabeza, ahí está el arco iris arriba de la cabeza del ángel, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahí pueden ver el ángel, un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, versículo 3. Y clamó con grande voz como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, siete truenos hablaron sus voces. Ustedes pueden ver los truenos acá en esta parte. Los siete truenos hablaron sus voces. Y yo iba a escribir, Daniel se proponía escribir lo que los siete truenos dijeron. Pero entonces vi una voz del cielo que le decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. De tal manera que las profecías de los siete truenos quedaron en el misterio, simple y sencillamente están ahí escondidas. Hay una cita del Espíritu de Profecía en la cual ella nos informa que estos siete truenos son profecías que van a quedar cerradas hasta el mismo tiempo del fin. Y que cuando llegue el tiempo del fin van a ser descubiertas. Yo no sé cómo, porque simple y sencillamente no fueron escritas. Pero bueno, dice ahí, sella estas cosas. Es la forma en la que está escrito Apocalipsis, versículo 5. Y el ángel que vi que estaba sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Como pueden ver, el ángel tiene su mano levantada y está a punto de hacer un juramento. Y juró. Esto no es un juramento humano, esto es un juramento divino. Este ángel fuerte que desciende del cielo no es un simple humano. El arco iris sobre su cabeza nos revela que es el ángel del pacto. ¿Y quién es el ángel del pacto? Pues Cristo Jesús. Y mira lo que él está diciendo. Vi que hizo un juramento, versículo 6. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado. Fíjense, ayer les dije yo que el número 6 representa creación. ¿Se acuerdan? ¿Por qué les puedo decir que representa creación? Fíjense la forma en la que jura aquí. Juró por el que ha creado el cielo, 1, y las cosas que están en el cielo, 2, la tierra, 3, y las cosas que están en la tierra, 4, y el mar, 5, y las cosas que están en el mar, 6. El número 6 representa ¿qué cosa? La creación. Para que vean que esto no es casualidad, esto es una constante, estos números tienen mucho que ver con la revelación. Pero bueno, este ángel está jurando en nombre del creador, no en nombre de la creación. Está jurando en nombre del que hizo todas esas cosas. ¿Y quién es el que hizo todas estas cosas? Pues Dios Padre. Entonces él está jurando en nombre de Dios. Ahora, ¿quién tiene derecho a jurar en nombre de Dios? Te voy a hacer una pregunta. ¿Hay algún ser que tenga derecho a jurar en nombre de Dios?
El mismo creador. Solamente el creador puede jurar en nombre del creador, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién nos dice la Biblia que es el creador? Pónganle un separador aquí y vamos al Evangelio según San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 nos dice quién es el creador de todas las cosas. Dice San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice ahí, en el principio existía lo que la Biblia llama el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo, dice la Biblia, o la palabra era Dios. Este estaba en el mismo principio con Dios, y lo dice el versículo 3, es la clave, todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que existe llegó a ser. Entonces, ¿quién es el creador de acuerdo a San Juan 1:1? Es Cristo Jesús, el verbo. Ahora, si no entendemos bien, es el versículo 14. ¿Quién es ese verbo? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo que habitó entre nosotros? Cristo Jesús. Entonces, Juan nos identifica al creador. El creador es Cristo Jesús. Este ángel, que es el ángel del pacto, que está jurando en nombre del creador, no es otro que Jesús. Ahora regresemos, estamos en Apocalipsis capítulo 10. Estamos en el juramento en nombre del creador. Juró, dice el versículo 6, en nombre del creador, el que creó todas las cosas, que el tiempo no será más. Versículo 6. ¿Qué juró? Que el tiempo, ¿qué cosa? No va a ser más. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, la séptima trompeta. Hasta aquí hemos estudiado solamente la sexta trompeta, todavía nos falta la séptima trompeta. Hemos llegado hasta la sexta. Aquí el ángel hace un juramento y dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea, en el mismo inicio, cuando se acabe la sexta, cuando digan el segundo ay ha terminado y comience inmediatamente el tercer ay, que es la séptima trompeta, el misterio de Dios se va a consumar. Ya no van a existir más misterios. Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y me dijo, versículo 8, ve, toma el librito de la mano del ángel que está sobre la tierra y el mar. Ahí estaba el librito. Este es un librito. Ustedes ven una especie de rollo. Acuérdense que en aquella época los libros no eran como los libros que tenemos hoy con pasta. En aquella época un libro era un rollo que lo escribían por delante y por detrás en un libro. Este rollo no estaba sellado. Los rollos regularmente les ponían unas cintas y les ponían un sello de cera de tal manera que no se pudiera abrir. Este era un libro que estaba abierto. Se le da una orden a Juan y se le dice, ve, toma el librito de la mano del ángel y cómetelo. Pero se le da la advertencia. Te lo vas a tragar, versículo 9, y te va a doler el estómago cuando te lo comas. Pero cuando te lo comas te vas a ver dulce, vas a ver dulce como la miel en tu boca. Va a estar rico, va a estar sabroso, te va a gustar comértelo. Pero te advierto que cuando te lo tragues, porque es lo que vas a hacer, te va a doler el estómago. Te va a arder, te va a amargar el vientre. Así que, versículo 10, y tomé el librito de la mano del ángel, San Juan va y toma el libro, y se lo come. Y efectivamente, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo devoré y me lo tragué, me le empezó a doler el vientre a Juan y cae al suelo y se está ahí revolcando por el dolor. ¿Alguna vez has comido lo que te hace? Pero aquí tenemos al pobre de Juan con un terrible dolor en el estómago, tirado en el suelo, retorciéndose de dolor. Y entonces recibe una orden. La orden es necesario que sigas profetizando. Levántate, profetiza a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. ¿A cuántos? A todos. Es necesario que te levantes y profetices a todos. ¿Por qué hemos estudiado esta profecía? ¿Qué quiere decir esta profecía? Bueno, vamos a tratar de revelarla. Para tratar de entenderla, tenemos que ver los símbolos que están allí encerrados. Yo les dije ayer que el libro de Apocalipsis, como les he dicho cada noche, generalmente te manda a estudiar alguna parte de la Biblia para que podamos entender el símbolo. Veamos los elementos. Para empezar, me llama la atención que salió el arco iris. ¿Se dan cuenta? El arco iris es un símbolo. ¿Dónde apareció el arco iris por primera vez? Rápido, ¿dónde? En el diluvio apareció el arco iris, ¿no es cierto? ¿Y por qué apareció?
Era una señal de una promesa. Sucede que Dios le dio una promesa a Noé que nunca más iba a llover sobre la tierra. Cada vez que aparece el arco iris, eso representa que Dios está cumpliendo su promesa de que no va a destruir la tierra nunca más a través del agua. Dijo, voy a poner mi arco en las nubes y va a ser señal del pacto que voy a hacer contigo de que nunca más voy a destruir la tierra, nunca más a través del agua. Entonces, cada vez que aparece el arco iris, quiere decir que se está cumpliendo una promesa de Dios. ¿Verdad que sí? Si está apareciendo, en este caso, el arco iris, porque nota que el arco iris no aparece cuando está la tormenta, el arco iris aparece cuando ya pasó la tormenta, como señal de que Dios está cumpliendo una promesa. Evidentemente, esta profecía tiene que ver con el cumplimiento de una promesa, por eso está apareciendo el arco. Tiene que ver con alguna promesa. Esto es una promesa que Dios hizo en algún momento. Dios prometió algo, a alguien le prometió. Querido hermano, ¿cumple Dios lo que promete? Podemos estar completamente seguros que lo que Dios promete, lo va a cumplir. Dios le prometió a alguien en algún momento, en alguna época en la historia, a alguien le prometió algo relativo a algo de esta visión. Y obviamente lo que Apocalipsis nos quiere decir es lo que va a ocurrir cuando esa promesa se cumpla. Esa promesa, porque está el arco iris, quiere decir que una promesa se cumplió. Y es una promesa de Dios. Ahora veamos, ¿cuáles otros elementos encontramos? Encontramos a un ángel parado sobre el agua y sobre la tierra, ¿verdad que sí? Parado sobre el agua, interesante. Luego encontramos que tiene en su mano, ¿qué cosa? Un librito. Y encontramos unos truenos que dieron profecías y se le dio una orden. ¿Cuál fue la profecía? No las escribas, séllalas. No escribas, sella las cosas que los siete tronos dijeron. Profecías cerradas y selladas. Un librito abierto que Juan se tiene que comer. Y evidentemente este librito que está abierto, que tiene que ver con el cumplimiento de la séptima trompeta, por lo que estamos viendo, y que tiene que ver con tiempos, y que tiene que ver con todo ese tipo de cumplimientos, cuando Juan se lo come, le duele el estómago. A ver, veamos, un librito abierto, una promesa, agua, tierra, profecías cerradas. Estamos hablando del libro de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 12, miren, vamos a verlo. Apocalipsis 10 nos está mandando a su contraparte, y su contraparte está en Daniel capítulo 12. Sucede que el profeta Daniel escribió un librito de 12 capítulos muy complicado. Con decirles que el pobre Daniel, las cosas que escribió, no las entendió, porque es un libro muy difícil de entender, el libro de Daniel. Tan difícil de entender que pasaron muchas personas en la historia, y estamos hablando que Daniel escribió desde 605 años antes de Cristo, o sea, Daniel escribió hace 3000 años. Cuando Daniel escribió su libro hace 3000 años, pasaron esos casi 3000 años, esos 2500 años pasaron en historia, y durante esos 2500 años personas tomaban el libro de Daniel y no le entendían ni papa a lo que decía el libro de Daniel. Así de difícil estaba el libro de Daniel. Mira lo que el mismo Daniel dice. Vamos a Daniel capítulo 12. Mira lo que dice el versículo 8. Y yo escuché, dice Daniel, ¿pero qué? Pero no entendí. Y le dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Ahorita vamos a contestar esa pregunta. Lo importante de este librito es que el Señor le dice algo muy importante a Daniel acerca de su libro. Dios le dijo a Daniel que su libro lo debía sellar, versículo 4, es lo que dice ahí. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras de este libro y sella este libro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. O sea, iba a ser un libro cerrado. Por eso vinieron personas durante 2500 años y trataron de entender a Daniel y no entendían ni papa. ¿Por qué? Porque el libro estaba cerrado y sellado. Es interesante, un libro cerrado. Pero acá en Apocalipsis el librito está ¿cómo? Es obvio que lo que Dios nos quiere decir, mira, esto es lo que va a ocurrir cuando el librito que estaba cerrado se abra. Y cuando lo comas te vas a ver rico en la boca, pero te va a amargar el vientre, te va a hacer daño.
Pero vamos a ver de qué está hablando. Leamos todo el capítulo 12 desde el principio. El capítulo 12 del libro de Daniel comienza cuando empiezan a ocurrir una serie de eventos, una serie de maravillas. Fíjense cuáles son las maravillas. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo, estamos hablando ya del tiempo del fin, eso está en el futuro para ti y para mí. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel, hermanos? La palabra que aparece ahí en el hebreo es la palabra Mijael, que quiere decir el que es como Jehová. ¿Quién es como Jehová? Cristo Jesús. Se va a levantar Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Fíjate, cuando Jesús se levante, en este momento Jesús está intercediendo por nosotros. Cuando Jesús deje de interceder por nosotros, eso quiere decir que ya se acabó la gracia. El hecho de que Jesús se levante quiere decir que ya no hay más. ¿Y por qué se va a levantar Jesús? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando se fue? San Juan 14, el 1 al 3, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, ¿creen ustedes en Dios? Crean también en mí. Allá en la casa de mi Padre, allá donde Dios vive, hay mucho lugar donde vivir. Voy a prepararles lugar. El Señor Jesús se fue al cielo a preparar un lugar. Cuando tenga listo el lugar allá arriba, entonces voy a venir otra vez. Y los voy a llevar conmigo para que allá donde yo vivo, ustedes, ¿qué cosa? También puedan vivir. Entonces Jesús se fue a preparar lugar. Cuando tenga listo el lugar, va a venir para llevarnos a vivir con Él. Si no ha vuelto, es porque no está listo el lugar. Pero si ya Miguel se levanta, en el momento en el que se levanta para venir a la tierra, porque ya el lugar está listo. Entonces ya puede venir. Miguel se levanta. Y en ese tiempo, cuando Él se levante, dice la Biblia, será un tiempo de angustia en la tierra, cual no ha habido desde que ha existido gente hasta entonces. O sea, cuando Miguel se levanta, será el tiempo de angustia, y quiero poner aquí, será el tiempo de angustia cual nunca ha habido. Ha habido muchos tiempos de angustia en la historia humana. La Segunda Guerra Mundial fue una época terrible. Ha habido crisis en diferentes planetas, en diferentes partes del planeta, terribles. Ha habido tiempos de temor, de oscuridad, tiempos de persecución, tiempos negros, pero nunca ha habido una crisis como esta. Cuando venga esa crisis, evidentemente estamos hablando de la crisis de la sexta trompeta. Cuando venga ese tiempo de angustia de Jacob, que también el Señor Jesús dijo, un tiempo de angustia cual nunca ha habido. En esa época se levanta Miguel. Se levanta Miguel y es una época de angustia cual nunca ha habido hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice el versículo 12, será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida. ¿Cuál es el día de la liberación? ¿Cuándo es el día en el que vamos a ser liberados? ¿Somos libres ahora? No, ¿cuándo es que vamos a ser libres? Cuando Cristo Jesús venga. Entonces vamos a poner las maravillas hasta aquí. El que se levante Miguel, ¿quiere decir que se acabó la gracia? El tiempo de angustia, pues es el tiempo cuando nunca ha habido, lo hemos puesto aquí. El ser libertado tu pueblo está hablando de la venida de Cristo. ¿Y qué más? Sigue diciendo. Todos los que se encuentran escritos, ¿en dónde? Te hago una pregunta. ¿Estás anotado en el libro de la vida? ¿Estás seguro? Por la gracia de Dios. Y si no, pues anótate cuanto antes. Por eso dice ahí, todos los que se encuentran escritos en el libro de la vida, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿En dónde están dormidos? Allá en el seno de Abraham, ¿están dormidos en los brazos de Jesús? ¿En dónde están dormidos? En el polvo de la tierra. No, bueno, ¿están despiertos o están dormidos? Están dormidos. No están vivos. Los que andan allí hablando con los muertos y eso, los que andan hablando no son los muertos. Están hablando con los extraterrestres de los cuales te hablamos. Los espíritus. Por eso dice ahí, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué dice la Biblia? Despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso le llamamos la resurrección. El día de la resurrección ocurre a la final trompeta, cuando Jesús regrese en gloria y majestad. Lo dice ahí, y los entendidos, versículo 3, esos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A eso le llamamos la glorificación. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 15, dice que a la final trompeta los muertos serán levantados sin corrupción, ya con el cuerpo nuevo que Dios les va a dar. Y nosotros, los que vivimos, dice, seremos
transformados en un instante, una brisa de ojos, a la final trompeta. En ese momento somos revestidos de un cuerpo de gloria. El Señor va a hacer un trasplante de cerebro, nos va a sacar de este cuerpo de muerte en el que estamos viviendo, nos va a poner en un cuerpo semejante al de su gloria. Ese es el día en el que nos van a sacar de este cuerpo terrible en el que estamos viviendo y nos va a colocar en el cuerpo que vamos a existir por los siglos de los siglos, el nuevo cuerpo que Dios nos va a dar. Esas son maravillas, ¿no es cierto? Esas maravillas, ¿cuándo? ¿Cuándo? Tú, empero, Daniel, dice el versículo 4, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo iba a estar cerrado este libro? Hasta el tiempo del fin. Fíjate, en este momento tú lo estás escuchando y dices, está muy claro. Pero ¿sabes por qué está claro? Porque nosotros ya estamos viviendo el tiempo del fin. Y porque ya estamos viviendo cuando el libro está abierto. Y por eso lo entendemos. Pero el privilegio que tú gozas de entender esto, no lo gozaron por 2500 años las personas. Aunque te parezca difícil, las personas que leían el libro de Daniel no le entendían ni papa lo que estaban leyendo. Tú lo escuchas ahora y te dices tú, pues está muy fácil, está bien sencillito. Sí, pero así se nos hace ahora que está abierto. Por 2500 años la gente leía a Daniel y no le entendía nada, nada. No sabía ni qué estaba diciendo. Por eso dice allí, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos. ¿Y qué va a pasar en el tiempo del fin? Se multiplicará la qué? La ciencia. ¿Y cómo está la ciencia hoy? ¿Estamos igual que hace 2500 años? Pues déjame decirte que hasta hace 200 años estábamos igual que hace 2500 años. Pasaron 6000 años y la ciencia no aumentó absolutamente nada, pero llegamos al tiempo del fin y ¡pum! Algo pasó, explotó. Y ahora tenemos internet, estamos transmitiendo sin necesidad de cables, nos están viendo por todo el mundo esta noche a través de un sistemas de científicos que la verdad nosotros no entendemos, o tú lo entiendes. Sabemos cómo funciona, pero decimos, bueno, son unas ondas y otros no, son señales. Y bueno, total, la verdad es que confiamos nada más por fe muchas de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Toda esta ciencia, todo lo que está aquí, lo llevamos con personas que nos los arreglen porque no sabemos ni cómo funcionan. Pero la ciencia se aumentó grandemente. ¿Y qué pasará? Dice la Biblia, andarán muchos deprisa, se va a multiplicar la ciencia. Versículo 5, y Daniel no entendió nada. He aquí, estaban otros dos, dice, estaban dos al lado de él, estaban parados junto al río. Dice, y he aquí otros dos que estaban uno a una parte del río y el otro a la otra parte del río. Ya, Daniel se acerca a dos personas, estaban uno de este lado del río y el otro al otro lado del río. Está junto al río. Y cuando se acerca, dijo uno de los que estaban ahí, al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río. Aquí tenemos a una persona parada sobre el río. Apocalipsis 10, encontramos a una persona que tiene un pie sobre la tierra y el otro sobre el agua. Bueno, este está totalmente sobre el agua. Y este ser va a hacer un juramento. Mira lo que le pregunta. Le pregunta, oye, ¿cuándo se van a cumplir estas maravillas? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser el fin de esas maravillas? ¿Cuándo? Fíjate bien. Y se me olvidó decirte la maravilla del versículo 4. El Señor le dijo a Daniel, ¿tu libro va a estar cerrado y sellado hasta cuándo? En el versículo 4 dice, ¿tu libro va a estar cerrado y sellado hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, el libro de Daniel ya no iba a estar cerrado y sellado, sino que iba a ser, ¿qué cosa? Entendido. Por eso te lo puse arriba. Eso es parte de las maravillas. Una de las maravillas que tenemos hoy es que estamos entendiendo a Daniel. Obviamente tenía que entenderse primero Daniel antes de que se acabara la gracia, antes de que viniera el tiempo de angustia, antes de la segunda venida, antes de la resurrección. Todo esto tiene que ver. Daniel marca el momento en el que inicia, ¿qué cosa? El tiempo del fin. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es el fin de esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a ocurrir esto? Y entonces oí el varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo en las dos manos y juró, fíjense el nombre de quien jura, juró por el viviente en los siglos. ¿Quién puede jurar en nombre del viviente en los siglos? ¿Quién puede jurar en nombre de Dios? ¿Quién? Dios mismo, Jesús puede jurar en nombre, como juró en Apocalipsis. Noten otra vez un juramento, en Apocalipsis un juramento,
en Daniel 2 sin juramento, por si tenías dudas que estábamos hablando del mismo capítulo. Es una referencia a este capítulo. Y juró en nombre del viviente en los siglos que será por tiempo, tiempos, ¿y qué más? Y la mitad. Qué interesante. La forma de referirse a los años fue a través de una manera simbólica, no simbólica, sino una forma no usual, referirse tiempo, tiempos y la mitad. De la misma forma, cuando el ángel habló con Nabucodonosor, le dijo también que iba a ser por siete tiempos, utilizó la misma palabra para referirse al tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad. Y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, estas cosas se van a cumplir. A ver, tenemos dos cosas que tienen que ocurrir. Para que estas cosas que están aquí se cumplan, tienen que ocurrir dos cosas. Número uno, tienen que pasar el tiempo, tiempos y el medio de un tiempo, que equivale a 3 años y medio. Un tiempo es 1 año, tiempos son 2 años, y el medio de un tiempo es medio año. Ahora, en ese tiempo los años duraban 360 días. Los años de 365 vinieron después. En ese tiempo eran 360 días. Cada año, estamos hablando de 1 año, obviamente 360, 2 años, obviamente 720, más medio año, estamos hablando de 180 días total, nos da 1260 días. Primero tiene que ser tiempo, tiempos en medio de un tiempo, y luego tiene que acabarse el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Hay dos cosas que tienen que ocurrir, dos cosas que tienen que ocurrir. Número uno, se tiene que cumplir el tiempo, tiempos en medio de un tiempo. Y número dos, se tiene que acabar el esparcimiento del escuadrón del ¿qué? Del pueblo santo. ¿Sabes que hay un momento en Apocalipsis, también en los sellos, hay un momento en los sellos en los que se acaba el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo? Aparecen los 144,000, aparecen, cada tribu tiene sus 12,000 de cada tribu. Y cuando el pueblo aparece junto, entonces ya podemos pasar al último sello. Es evidente que estamos hablando del momento en el que se tiene que acabar el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. ¿En dónde está el pueblo santo? ¿Quién es el escuadrón del pueblo santo? Es el pueblo de Dios. ¿Y en dónde está el pueblo de Dios en este momento? Pues está aquí en McAllen, hay algunos que sin duda alguna, y así lo espero, amén. ¿En dónde está el esparcimiento del pueblo santo? Pues en todas partes. ¿Por qué tenemos que predicar? ¿Por qué Dios nos mandó a que predicáramos a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Por qué? Porque hay escuadrón del pueblo santo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque hay verdaderos hijos de Dios en todas partes. Y esos hijos de Dios tienen que salir, se tiene que cumplir lo que Jesús dijo. Dijo Jesús, tengo otras ovejas. Yo tengo ovejas que no están en este redil, a las cuales me conviene traer para que sean un solo rebaño y un solo pastor. Hay que juntarlas, las ovejas perdidas del pueblo de Dios. Hay que juntarlas. Cuando eso se cumpla, entonces vamos a proceder a que se cumplan con estas maravillas. Pero entonces vamos a lo primero. Tiempo, tiempos y la mitad. ¿Cómo se va a cumplir eso? De hecho, el mismo ángel le dijo, y yo oí, mas no entendí, versículo 8, y le dije, Señor, explícame qué será el cumplimiento de estas cosas, versículo 9, y él me dijo, mira Daniel, no te preocupes, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento, muchos serán limpios y emblanquecidos, dice, mas los impíos obrarán impíamente, y déjame decirte que ninguno de los impíos entenderá, pero van a entender quiénes. Los entendidos. Bueno, no te quiero revolver mucho porque déjame decirte que Daniel 12 puedes aplicarlo de varias formas. Pero esta noche te lo voy a aplicar de la manera tradicional. El tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo ampliamente ha sido entendido por la iglesia como el periodo de tiempo de los 1260 días. Hay un versículo, vamos ahí mismo en Daniel. Daniel capítulo 7, ya que están ahí en Daniel, versículo 25, rápido hermanos. Daniel 7, 25. Daniel 7, 25
registra el mismo periodo de tiempo del cual estamos hablando. Este periodo de tiempo es clave. Dice en el 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempo, tiempos, ¿y qué? Y en medio de un tiempo, a ver. El libro iba a estar cerrado por tiempo, tiempos, ¿y qué? Y en medio de un tiempo. ¿Cuánto tiempo iba a estar cerrado el libro? Por tiempo, tiempos, ¿y qué? Y en medio de un tiempo. Y este poder de Daniel 7:25 iba a dominar el mundo. ¿Cuánto tiempo? Tiempo, tiempos, y en medio de un tiempo. A ver, eso quiere decir que el poder de Daniel 7:25, que todavía no lo hemos interpretado, todavía no les hemos dicho nada, pero ahorita lo vamos a hacer. Ok, el poder de Daniel 7:25 iba a dominar el mundo iba a ser entregado en su mano por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y durante ese tiempo, ¿Daniel cómo iba a estar? Cerrado y sellado. Ok, si podemos interpretar Daniel 7:25 y podemos saber exactamente cómo se cumple eso, entonces podemos saber cuándo proféticamente el libro de Daniel se iba a entender. ¿Cómo se llama el sermón de esta noche? Un movimiento proféticamente, ¿qué cosa? Predicho. Dios prometió, le prometió a Daniel, ¿cumple Dios lo que promete? Le prometió Dios a Daniel que su libro iba a estar cerrado hasta el fin del tiempo, tiempos y qué. Cuando ese tiempo se cumpliera, su libro se iba a abrir. Por eso aparece el arco iris. Se cumple la promesa, tu libro se abre. Pero ¿qué le va a pasar a los que lo entiendan? Cuando se lo coman, les va a saber dulce en la boca. Pero ¿qué les va a pasar? ¿De dónde se trata? Pero entonces vamos a ver cómo podemos ver cuándo es eso. Regresamos a Daniel 7. ¿Cómo entendemos Daniel 7? Déjame decirte que Daniel 7 es muy fácil de entender. No se pongan nerviosos. En Daniel 7, el profeta Daniel está delante del mar y del mar salen cuatro bestias. ¿Cuántas bestias dije? Cuatro bestias. Esas cuatro bestias que estás viendo ahí son las que salen del mar. Obviamente el león que estás viendo aquí, el oso, el leopardo y la bestia espantosa y terrible que está acá atrás. Ok, vamos a Daniel 7. La primera bestia la vas a encontrar en el versículo 4. Ahí está. Daniel ve cuatro bestias salir del mar. La primera es un león con alas. Versículo 4. La primera era como un león que tenía alas de águila. Ahí está. Esa es la primera bestia. La segunda bestia es un oso que tiene un lado más alto que el otro y que trae tres costillas en la boca. Es este oso que estás viendo ahí. Está en el versículo 5 de Daniel 7:5. La tercera bestia está en Daniel 7:6. Daniel 7:6. Ahí está la tercera bestia. Y es un tigre. En algunas versiones dice tigre y en otras versiones dice leopardo. Y este leopardo tiene cuatro cabezas. Como puedes ver, cuatro cabezas. Y tiene cuatro alas de ave. Esa es la tercera bestia. La cuarta bestia está en el versículo 7. Y esa sí la vamos a leer con detalle. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 7 en adelante. Después de esto, miraba yo las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. ¿Cómo era la cuarta bestia? Aquí está. Había una muchacha en la escuela que le decíamos la cuarta bestia. Éramos malos, malos. ¿Sí? Porque era espantosa y terrible. Bueno, dice ahí, es que me acuerdo de mis pecados, ¿verdad? Pero bueno, estuve a punto de reírme, mejor dije, mejor se los digo, porque si no, cuando me ría no van a saber que me estoy riendo. Así que estamos ahí. Dice ahí, estuve mirando, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, dice el versículo 7, y en gran manera fuerte, la cual tenía, dice el versículo 7, unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras oía con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que había salido antes que ella, y tenía, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos, por eso aquí la bestia aparece con 10 cuernos en la cabeza, tenía 10 cuernos, estando yo contemplando los cuernos, he aquí,
otro cuerno pequeño. Y si ya de por sí tenía muchos cuernos, parecían como pelos tenían los cuernos, le sale otro cuerno. Otro cuerno sale entre ellos. Y este cuerno arrancó a tres de los primeros cuernos. Dice, y este cuerno tenía ojos, dice la Biblia, como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas, versículo 8, versículo 9. Entonces ahí estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, etcétera, etcétera. Ok. Cuatro bestias. Ahí están. El león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa y terrible. Ahí están las cuatro bestias. ¿Qué quiere decir estas cuatro bestias? Entonces Daniel quiere saber y se acerca a una persona ahí que le ayude. Y le ayudan. Versículo 17. Se acerca. Versículo 16. Vamos a hablar del 16. Me acerqué a uno de los que ayudaban y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me dijo, estas grandes bestias, las cuales son cuatro, ¿cuántas bestias son? Cuatro. Son cuatro reinos que se levantarán sobre la tierra. A ver, a ver, a ver, qué fácil está, así que decimos piece of cake. Está facilito. El mismo ayudante, el mismo ángel que está ahí le dijo a Daniel, mira Daniel, estas cuatro bestias que estás viendo son cuatro reinos que van a dominar el mundo. El decir que se le van a levantar sobre la tierra quiere decir que van a estar sobre toda la tierra. Estamos hablando, ¿cómo le llamamos a un reino que domina todo el mundo? Un imperio. Estas cuatro bestias representan cuatro imperios mundiales. Obviamente, tienen que ser imperios mundiales que están en el futuro. Presente un futuro de Daniel. Ya los imperios mundiales hacia atrás, ¿como qué imperios mundiales hacia atrás? Como Egipto, por ejemplo, o Asiria, que ya esos ya eran en el pasado, eso ya no tiene nada que ver. Son los imperios mundiales hacia el futuro desde Daniel. Y vamos a entender, obviamente, que el primer reino no es otro que Babilonia. De hecho, cuando ustedes analizan la historia, se van a dar cuenta que en la época de Daniel, el reino que estaba dominando, ¿cuál era? Era Babilonia. Babilonia era el reino que estaba dominando. ¿Y cuál era el símbolo de Babilonia? ¿Qué es lo que había en las puertas de la ciudad? ¿Se acuerdan que cuando les hablé de las plagas, les puse los que estaban en las puertas de la ciudad? Era un león, ¿se acuerdan? Que tenía la cabeza del rey y tenía, ¿qué? Unas alas. ¿Eso representa Babilonia? Es bien fácil. Ya sabemos quién es el primer imperio mundial. Babilonia dominó el mundo en el año 605, cuando Daniel existía, ese era el imperio que estaba dominando. Cuando Daniel escribió este libro, ese era el imperio. Entonces él dice, ok, desde el año 605 antes de Cristo, acuérdense que antes de Cristo los años se cuentan hacia atrás, no hacia adelante. Desde el 605 hasta el 538, ya nos estamos acercando a Cristo, vamos hacia atrás. Ok, vamos en reversa, 605, 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 597, o sea, vamos hacia atrás. Ok, del 605 al 538, ahí, esa fue la época, el periodo en el que dominó Babilonia. La segunda bestia, que está representada por un oso, que tiene un lado más alto que el otro, y que trae tres costillas en la boca, obviamente sus víctimas, las víctimas que mató, obviamente representa Medo-Persia. Medo-Persia fue el imperio que venció a Babilonia. Y evidentemente eran dos reinos. Uno era más alto que el otro. O sea, Persia más fuerte que Media. Por eso dice que el oso tenía un lado más alto que el otro. Estaba así medio ladeado el oso. Pero este oso traía unas víctimas en su boca. O sea, los reinos que Medo-Persia venció antes de vencer a Babilonia. Libia, Etiopía y Egipto. Egipto, Libia y Etiopía fueron los imperios que venció antes de conquistar, obviamente, a Babilonia. Medo-Persia comenzó a reinar desde el 538 y reinó hasta el año 339 antes de Cristo. El siguiente reino, en serio, obviamente es el tigre o el leopardo, que tenía cuatro cabezas y tenía cuatro alas de ave, pues obviamente representa el imperio griego. Ustedes han visto la película de 300, ¿no es cierto? En la que vieron a los medos y a los persas atacando obviamente a los de Esparta y después se encontraron con Alejandro el Grande y esa fue la época en que los griegos le quitaron el poder a los de medio, a los medo persas. Estamos hablando desde el 339 hasta el 158. Después Alejandro el Grande muere y se divide su imperio en cuatro. Bueno, primero fueron cinco, pero con Antígono, pero Antígono muere y se quedaron los cuatro generales principales de Alejandro el Grande,
Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco, esos cuatro emperadores o estos cuatro generales de Alejandro el Grande dividieron el imperio que Alejandro el Grande había conquistado en cuatro, el mundo lo dividieron en cuatro, por eso es que encontramos que tenía cuatro cabezas. El imperio griego se dividió en cuatro, los cuatro generales de Alejandro se dividieron el imperio en cuatro grandes pedazos. Grecia desde el 339 hasta el 158. Y la última bestia, para eso vamos a ver lo que dice el pobre Daniel, pregunta, versículo 19. Daniel 7, 19, ubíquense todos allí. Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿Cuál era la bestia que le interesaba a Daniel? La cuarta bestia, que era tan diferente de todas las demás, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba y las sombras se iba con sus pies. Él quiere saber. Asimismo quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido delante de él, el cual había derribado 3 de los primeros. Ese cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba grandezas, su parecer mayor que de sus compañeros. Veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y él quería saber todo eso. Y entonces el ayudante le dice, versículo 23 y 24. Fíjense lo que el ayudante le dice. Dijo así: la cuarta bestia, este es el ayudante hablando, la cuarta bestia es un cuarto reino que se levantará sobre la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. A ver, a ver, a ver. Si hasta aquí esto ha sido piece of cake, esto es un flan. Está ahora sí que facilito, facilito, facilito. Porque el mismo ángel le está diciendo a Daniel: mira, Daniel, la cuarta bestia, no te compliques la vida. Si las demás no las quieres aceptar, la cuarta bestia es el reino más grande que se va a levantar sobre la tierra, el más poderoso, el más fuerte, el más duradero, el que va a hollar la tierra y la va a conquistar toda, toda, toda. Ese es el cuarto reino. Pues qué fácil, vete a la historia. ¿Cuál es el reino más poderoso que se ha levantado sobre toda la tierra? Pues el Imperio Romano. El Imperio Romano es el reino más poderoso que se ha levantado sobre la tierra. Mira nada más cuando empezaron. Empezaron en el 158 antes de Cristo, o sea, 158 años antes de Cristo Jesús. Y se extendieron hasta el 476, casi el 500 después de Cristo. Estamos hablando de más de 600 años de dominio sobre el mundo. Más de medio milenio dominaron el planeta Tierra. Roma. Ahora, no solamente Roma dominó el mundo, sino que estableció prácticamente todas las bases de la civilización occidental como la conocemos hoy. Hoy en día, de Roma tenemos un montón de cosas en el gobierno. Tenemos el Senado, tenemos, le llamamos repúblicas, tenemos las diferentes poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, tenemos el sistema de ejidos, tenemos de todo. Hasta el calendario nos regalaron un montón de cosas. A nosotros hasta el idioma, porque nosotros tenemos raíces greco-latinas. O sea, tenemos raíces de Grecia y tenemos raíces del latín, que era el idioma de los romanos. Los dos últimos imperios, Grecia y Roma, nos heredaron el idioma y nos heredaron muchas otras cosas. Roma es el imperio más grande que ha existido. Es la cuarta bestia. ¿Y qué dice el ángel? Sigamos leyendo. Ya sabemos cuál es. Y le dijo: la cuarta bestia, Roma, será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, la hollará y la despedazará. Versículo 24, ubíquese, 24, 24, 24, ahí está. Y los 10 cuernos, ahora vámonos a los 10 cuernos que tiene en la cabeza. De paso, el Imperio Romano, que fueron obviamente las que conquistaron todo el planeta. ¿Qué fue Roma? Miren, todo lo que ustedes ven verde era Roma. Todo lo que ven verde era Roma. Hasta había un dicho que decía: todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma, porque cuando no estabas en Roma, todo era monte y culebras. O sea, todo el mundo civilizado, desde el punto de vista de ellos, era Roma. Hoy en día ahí tenemos la división, pero todos esos eran países. Ahora son países. Y de hecho, algunos de ellos ya son divididos también. Especialmente Rusia, está todo dividido en varios paisitos. Pero bueno, todos estos países eran Roma. No había división, todo era verde, todo era Roma. Todo era Roma.
Bueno, de ese reino se van a levantar otros 10 reinos. Ahora quiero que entiendas que esa división de reinos es una división de reinos que Dios va a permitir que ocurra. Por eso el número 10 le pertenece a Dios. Esta intervención es una intervención divina en la que Dios permite que el imperio más grande se divida. La división del imperio romano, obviamente, del 476 en adelante. Y eso dio por resultado el surgimiento de Europa. Los países que ahora conoces en Europa vinieron después de la división del imperio romano. ¿Qué nos dice la Biblia? Los 10 cuernos que has visto significan que de aquel reino se levantarán otros 10 reinos. ¿Ok? Estas 10 tribus que vinieron del norte son las tribus que conquistaron Roma. Algunas venían obviamente de la parte norte de Inglaterra, otras venían de la parte norte de Europa. Algunos eran vikingos, etcétera. Establecieron los francos, ¿con qué pedazo se quedaron? Con Francia, qué fácil, ¿verdad? ¿Y los suevos, con cuál se quedaron? Con Suecia. ¿Y los anglos? Con Inglaterra. ¿Y los alamanes, con qué se quedaron? Con el, qué fácil está, ¿verdad? ¿Y los visigodos, con qué se quedaron? Con España, exactamente. Los vascos y los gallegos, ¿verdad? Están ahí. Ahí están. Estos son los países de Europa. Pero te puse unos en blanco, estos 3 de abajo. ¿Los puedes ver estos 3 de abajo? Mira lo que el ángel dijo. Versículo 24. Y después de ellos, se va a levantar otro cuerno. Ese cuerno que tiene ojos y boca, que tú ves ahí en la foto. Ese que está ahí. Se va a levantar otro cuerno, el cual será mayor que los primeros, y a 3 de los primeros los va a derribar. Ok, este cuerno pequeño nos interesa. ¿Quién es este cuerno pequeño? Vamos a ver, todo esto era Roma. ¿En dónde estaba la capital de este imperio verde? Acá Roma, ¿verdad? Allá en Roma, en la bota. Ahí estaba Roma. Roma se convirtió al cristianismo en el año 321 cuando el emperador Constantino dijo que era cristiano. Ustedes saben que realmente era una iglesia pagana cristiana la que surge allí. Esa es la iglesia de Roma. Después Constantino traslada la capital de Roma a Constantinopla. ¿Ok? Pero Roma sigue siendo, vamos a decir así, pues la ciudad principal por ser la ciudad imperial de abolengo. Y entonces tenemos que las iglesias cristianas más importantes se vuelven la iglesia de Constantinopla y la iglesia obviamente de Roma. Había otras iglesias por ahí que fueron cayendo, la de Jerusalén cayó cuando vinieron los otomanos, cuando vinieron los musulmanes y la tomaron, etcétera, etcétera. Esa es otra parte de la historia. Pero los obispos de Roma y el obispo de Constantinopla se hicieron los obispos más importantes de la tierra, especialmente el obispo de Roma. Se volvió muy importante. Después cuando vinieron los hermanos Valente y Valentino, uno se quedó en Constantinopla y el otro estaba en Roma. Los emperadores regresaban a Roma y ahí estaban reinando en Roma reinaban, aun cuando Constantinopla llegó a ser una ciudad importante. Ok, pensemos, Roma era la ciudad imperial, era la ciudad más importante y los emperadores ahora eran cristianos, entre comillas. El obispo de Roma se convirtió en un político más. Los emperadores se encargaban de que el que era el obispo de su iglesia a la que ellos asistían fuera un amigote de ellos, un cuate, que fuera su mejor amigo. Y de esa manera, el líder religioso ya no era un líder religioso, sino que era un político más. Era un poder que tenían ahí en Roma. Para no hacerte muy largo el asunto, cuando Roma cayó, fue tomada por una de estas tribus, y te voy a hablar de cuál tribu la tomó. Esta tribu que se llama aquí los Érulos. Esta tribu no era cualquier tribu, era una tribu. Eran los más poderosos de todos. Los dirigía, su líder se llamaba Odoacro. Eran tan poderosos los Érulos que decidieron tomar Roma, no nada más quedarse con otro país de los de acá, no, quedarse con la mera capital, quedarse con Roma. Así que fueron y atacaron Roma, conquistaron Roma, sitiaron Roma y la conquistaron. ¿Cuál era el problema con estas tres tribus? Estas tres tribus no eran cristianos, como estos que estaban arriba ya las habían adoctrinado, pero estos que están acá no eran cristianos, estos que están acá eran arrianos, eran seguidores de un hereje, de un predicador italiano que le llamaban Arrio, le llamaban el hereje del Ponto en Italia, él los había adoctrinado, y estas tres tribus eran hermanos de la misma fe, eran prácticamente hermanos de la misma fe. Los Érulos conquistan Roma, y obviamente el obispo de Roma ya no tiene poder, y eso no le gustaba al obispo de Roma.
El obispo de Roma comenzó entonces a mover sus tejes y manejes para tratar de quitarse de encima a los érulos y volver a tener el poder que gozaba cuando estaban los emperadores. Y comenzó a hacer política tratando de eliminar a los érulos de una u otra manera. Para no hacerte muy largo el asunto, le pidió a Justiniano, que todavía estaba en Constantinopla, que le ayudara a quitarse de encima a los érulos de Roma. Y Justiniano le dijo, no puedo hacer nada, si quieres te mando a mi general Belisario, pero no te va a ayudar. Para ese tiempo, vino a Roma el rey de los francos, que se llamaba Clodoveo. El rey de los francos vino a ver al obispo de Roma. Y cuando vio al obispo de Roma, quedó tan maravillado por su poder y por su sabiduría y su inteligencia, que le dijo, tú eres el obispo de los obispos. Claro que no se lo dijo en español, se lo dijo en francés. Se lo dijo en francés. Dijo, tú eres el obispo de los obispos. ¿Sabes cómo le dijo? Le dijo, tú eres papa. ¿Han oído esa palabra? ¿Han escuchado esa palabra papa? Tú eres papa. Papa quiere decir el obispo de los obispos, el padre de los padres. Eso fue lo que Clodoveo le dijo al obispo de Roma. Desde entonces le decimos al obispo de Roma, ¿cómo le decimos al obispo de Roma? El papa, ¿verdad? Tú eres el papa. Y entonces Clodoveo le dijo algo, el rey de los francos, le dijo, mis ejércitos y mis aliados están a tu disposición para hacer lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que quería el obispo de Roma? Quería quitarse encima los érulos. Entonces el obispo de Roma le dice a Justiniano, mándame a Belisario, ya tengo quien les va a ayudar. Los francos les van a ayudar. Entonces los francos se unieron con las tropas de Belisario que estaban en Constantinopla y atacaron a los érulos y los expulsaron de Roma. Los vencieron, los aniquilaron, los mataron. Los érulos desaparecieron. Entonces ocurrió algo. La noticia se esparció que el obispo de Roma había tenido algo que ver. Los vándalos que estaban en el norte de África, aquí no sale África, pero bueno, también África era parte del imperio. Estaba acá abajo África. Los vándalos que estaban en África se enteraron lo que había hecho el obispo de Roma. Y les dio mucho coraje. Dijeron, ay, ahora vamos a hacerles, le vamos a matar a todos los seguidores, todos los que sigan al obispo de Roma, los vamos a matar. Y entonces los vándalos se vinieron desde el norte de África, pasaron por Egipto y se vinieron hacia Arabia, se vinieron hacia Palestina, y la idea era llegar a Europa y comenzar a matar a cualquiera que siguiera al obispo de Roma. Pasaban por los pueblos, mataban a cuchillo y espada, quemaban, incendiaban, destruían, hacían vandalismo. ¿Han oído la palabra vandalismo? Pues de ahí vienen los vándalos. Obviamente el obispo de Roma no le gustó y le pidió a Justiniano y a los francos, a los érulos, perdón, a Belisario, que era el emperador, y a los francos que fueran a pelear en contra de los vándalos, a los cuales se encontraron, pelearon con ellos y los vencieron y los destruyeron, ya van dos. En ese tiempo llegaron los ostrogodos a Roma. Los ostrogodos dirigidos por Alarico, por Genserico y todos los terminados en Ico, ¿verdad? Entonces. Venían, obviamente, y conquistaron Roma, se quedaron con Roma. Todo esto es historia, ¿verdad? Te estoy contando la historia, así como ocurrió. Ok, vinieron a Roma y conquistaron Roma, y ahora tenemos a los ostrogodos en Roma. ¿Y qué tenían los ostrogodos? Los ostrogodos también eran arrianos, también. Para no hacerte más larga la historia, los francos y los ejércitos de Belisario pelearon contra los ostrogodos y los expulsaron de Roma en el año 538. A partir de ese momento, el obispo de Roma se convirtió en el dueño de Italia, no solamente de Italia. Todas las demás tribus del mundo que habían dividido el imperio romano les comenzaron a tener miedo, porque si era capaz de eliminar a tres, ¿era capaz de qué? De eliminar a cualquiera que se pusiera delante de él. Y a partir de ese momento, el temor del obispo de Roma se convirtió en el terror de Europa. Y el papa se convirtió en el jefe del mundo. A ese tiempo en la historia le conocemos como la Edad Media.
o la edad oscura, cuando la iglesia dominó al mundo. El emperador ya no existía, pero existía un obispo en Roma que tenía dominado el mundo. Todo lo que tenemos que hacer es sumarle 1260 años a 538. Si le sumamos el tiempo, tiempos y la mitad, que son 1260 días, en profecía eso es 1260 ¿qué? Día por año, 1260 años. Si le sumas al 538, 1260 años, ¿a qué año te lleva? Te lleva al año de 1798. ¿Qué pasó en 1798? En 1798, el general Berthier, que era un general de Napoleón Bonaparte. ¿De dónde era Napoleón Bonaparte? ¿De dónde era el general Berthier? ¿De qué país eran? De Francia. ¿Y qué tribu le dio origen a Francia? Los francos. ¿Quiénes fueron los que le ayudaron a subir al poder al papado? Los francos. ¿Y quiénes fueron los encargados de quitarle el poder? Los francos. El general Berthier tomó prisionero al Papa Pío VI en el año 1798, confiscó sus bienes y acabó con su poder temporal. A partir de ese momento, el obispo de Roma dejó de ser jefe de Estado, ya no tendría más poder, sería una simple iglesia y ya. Se acabó su poder político. 1260 años exactos. ¿Qué dijo el Señor acerca de este poder? Regresemos a Daniel 7. Daniel 7, 25. Y este poder que va a derribar a tres reyes, versículo 24, 25 ahora sí, hablará palabras contra el Altísimo. Y este poder va a perseguir a los santos del Altísimo y los quebrantará. ¿Persiguió el papado a los cristianos en algún momento? Sí, estableció el santo oficio, lo que era la Inquisición. Mataron más de 40 millones de personas en Europa, sin contarnos de América. Por eso dice aquí, quebrantará los santos del Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y cambiará la ley, los mandamientos. ¿Cuál es el calendario que tenemos hoy en día tú y yo? Tenemos el calendario gregoriano. ¿Por qué se llama calendario gregoriano? No, por el Papa Gregorio. El calendario que sigue todo el mundo es un tiempo cambiado. El Papa Gregorio cambió a este calendario que tú y yo tenemos. Y seguimos el calendario como lo tenemos, porque el Papa Gregorio lo cambió. Se llama calendario gregoriano. Cambió los tiempos. Cambió los tiempos. Y los cambió mal, de paso. Los cambió mal. Dividió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Ustedes saben eso. Por eso tenemos ahora años después de Cristo. Estamos viviendo, según esto, en el año 2013 después de Cristo, lo cual no es verdad. Realmente estamos en el año 2016 después de Cristo. Si él lo hubiera hecho correctamente, habría puesto 3 años antes, el año cero. O el año en el que Jesús nació, el año 1. Pero se equivocó y ya después cuando se dieron cuenta del asunto, ya estaba demasiado extendido el calendario y lo seguimos así como lo tenemos. Está equivocado. El año 1 que tenemos, en ese año Jesús ya tenía 3 años de edad. O sea, él quiso poner el año 1 partiendo del nacimiento de Cristo, pero se equivocó. Hicieron mal la datación. Cuando ellos pusieron el año al que le llamaron 1, en ese año Jesús tenía 3 años. Jesús había nacido 3 años antes. Pero bueno, ese es el calendario en el que estamos tú y yo. El calendario gregoriano. Cambió los tiempos. Y va a cambiar los mandamientos. Cambió el papado los mandamientos. Mira, y si no me crees, ve y toma el catecismo. Ve y toma el catecismo donde vienen los mandamientos y te vas a dar cuenta que los mandamientos no son iguales a los de Éxodo 20. En Éxodo 20 aparece el segundo mandamiento que dice: no te harás imagen de ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y en los mandamientos del catecismo no viene. Por eso los católicos tienen imágenes. No tienen ningún problema. Te vas a encontrar que el cuarto mandamiento que dice: acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso no viene.
Dice nada más, santificarán las fiestas y se acabó. Y dice, bueno, pero ¿por qué hay 10 mandamientos? Y si quitó uno y el otro lo cambió, ¿por qué hay 10 mandamientos? O sea, porque el último mandamiento que dice, no codiciarás, lo dividió en dos. Dice, no codiciarás cosas y luego pusieron, no codiciarás la mujer. O sea, el no codiciarás, pusieron a la mujer a un lado y lo demás. De esa manera completaron los 10. Cambió los mandamientos. ¿Y qué más iba a hacer? Y serán entregados en su mano, el mundo va a ser entregado en su mano, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ok, ya. Ya sabemos entonces que la caída del obispo de Roma, ahora, el poder de Roma no terminó allí, el poder de Roma todavía continuó, la Inquisición no fue abolida hasta 1834, estamos hablando de esa época, 1790 a 1834, un periodo de 40 años. En ese periodo de 40 años se está acabando el tiempo normal y estamos llegando al tiempo del fin. ¿Qué fue lo que Dios le prometió? ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Daniel que iba a pasar? ¿Cuál fue la promesa que le dijo cuando Daniel le dijo, Señor, ¿qué va a ser el cumplimiento de estas cosas? ¿Qué va a pasar con mi libro que no leo ni entiendo? No te preocupes, Daniel, tu libro está cerrado hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo iba a ser el tiempo del fin? Al final del tiempo, tiempos y la mitad. Bueno, o sea, 1800, 1790, 1798, 1800, 1810, 1834, esa época de 1800, en esa época, Daniel, tu libro que no se puede leer, van a pasar 2500 años, la gente va a leer tu libro, no le va a entender ni papa, pero al llegar a ese tiempo del fin, tu libro se va a abrir y ahora sí lo van a entender. El Señor se lo prometió, se lo juró en nombre del Creador, lo juró en nombre del que vive por los siglos, que juró que su libro se iba, ¿qué? A entender. ¿Qué pasó? Pasaron 2500 años, venían intérpretes, Rashi el judío, Martín Lutero, Calvino, Isaac Newton, trataron de entender, Daniel, mi papá estaba en chino, disculpen la expresión. O sea, dificilísimo, no entendían nada. ¿Por qué no lo entendían? Porque estaba cerrado y sellado. Pero llega entonces el tiempo del fin. ¿Y saben ustedes cuál fue la primera persona en entender Daniel? Fue un habla español, o sea, un hispano el que entendió Daniel. El primer intérprete de Daniel, el primero que leyó Daniel, ¿lo entendió? Y dijo todo lo que te acabo de decir. Así, uy, este es el Papa. Este es Babilonia. Este es Medopersia, este es Grecia, este es Roma. Y llegó a la conclusión de Cristo viene. Fue un hispano, se llamaba Manuel Lacunza. Era un obispo chileno. Estoy hablando, él era un sacerdote chileno. Manuel Lacunza. Ahora, porque tenía que ser un sacerdote, porque en esa época, ¿quién leía la Biblia para empezar? Pues nadie, los únicos que tenían la Biblia eran los sacerdotes. Y los que la podían leer, el idioma, sí, el que estaba escrito. Bueno, Manuel Lacunza lo leyó y lo entendió. Porque era muy inteligente Manuel Lacunza. Era más inteligente que los que vivieron 2500 años antes que él. No, lo entendió porque ya era el tiempo, ya el libro se había, ¿qué cosa? Se había abierto. Y entonces Manuel Lacunza lo entendió y lo escribió. Escribió un libro que hasta la fecha no puedes encontrar, que se llamaba La Venida del Mesías en Gloria y Majestad. Ese fue el libro que escribió. Y lo publicó. Y el libro se esparció por toda Sudamérica. Y entonces lo comenzaron a leer los sacerdotes católicos. Y llega un sacerdote católico y lo empieza a leer y dice, aquí dice que el cuerno pequeño es el Papa. ¿Tú crees que les gustó a los católicos lo que estaban leyendo? Para nada. Y entonces fueron y le jalaron las orejas a Manuel Lacunza. Oye, ¿qué estás escribiendo? Pues es que es lo que dice Daniel, ¿qué quieres que haga? Ahí está. No, esos libros quedaron confiscados. Consiguieron todas las copias que pudieron. Bueno, hasta la fecha hay copias, así que no acabaron con todas, pero bueno. Buscaron todas las copias que pudieron, las confiscaron. Y a Manuel Lacunza lo mandaron a los Andes. ¿Saben lo que son los Andes, verdad? Es una cordillera montañosa que está ahí en Sudamérica. Y ahí lo refundieron en el último monasterio que pudieron, allá arriba los Andes.
para que no pudiera predicarle más que a los pajaritos, y ni los pajaritos llegan porque se congelan allá. Nada. Lo pusieron lo más lejos que se pudiera para que su predicación no fuera escuchada por nadie. Después de eso, ¿quién entendió Daniel? Hubo un obispo en Inglaterra. Este era un protestante. Acuérdense que ya la reforma protestante había llegado a Europa en 1517. Ya había llegado la reforma protestante. Lutero había levantado la reforma. Y ya había en Inglaterra personas que se llamaban presbiterianos. Eran anglicanos, una religión anglicana. Y este obispo anglicano de apellido Wilson, el obispo Wilson, fue la segunda persona en entender, hablaba inglés, en entender Daniel. Y cuando entendió Daniel, ¿qué creen que hizo? Se puso a predicar los domingos, a predicarle Daniel a la gente. Profecía, pero estaba bien raro lo que predicaba. Nadie predicaba a Daniel. Y cuando empezó a predicar las cosas raras, obviamente, se levantaron unos en contra, unos lo criticaron, otros querían crucificarlo, que no estaban bien, no estaban de acuerdo, que Cristo venía, no les gustaba la idea. Él predicó lo mismo, predicó acerca de los reinos y predicó acerca de la venida de Cristo, porque Daniel te hablaba de la venida de Cristo. Daniel 8:14, 2300 días de tarde y mañana, les dijo lo que iba a ocurrir. Cristo viene, Cristo viene. No les gustó. Tanto así que los anglicanos comenzaron a hablar con el rey. Tienes un predicador aquí que habla muy raro. Lo pusieron mal con el rey. Y entonces el rey lo mandó a traer. Y le dijo, oye, a ver, ¿cómo está eso que estás predicando? Esas cosas raras yo no quiero que prediques. Predica el amor de Jesús. Así como nos dicen a los que nos gusta predicar profecía. No andes predicando profecía. No andes haciendo que la gente se asuste. Predica el amor de Cristo. De eso es lo que hay que predicar. Pues sí, yo sé que Cristo te ama, hermano. Eso no. Claro que sí, nos ama y dio su vida por nosotros. Pero la Biblia también tiene otras cosas que tenemos que hablar, ¿no es cierto? No, se predica lo normal, lo que todos predican. No te andes saliendo de él. Predica eso. Y si no, te vamos a meter a la cárcel. ¿Qué quieres? Pues así por las buenas, el obispo Wilson dejó de predicar. Y pasaron 18 años más sin entenderse Daniel. Ahora sí que no podían entender los de Europa, porque si lo entendían los de Europa, los reyes los agarraban y los metían a la cárcel. No podían entender los de América, porque en América dominaba el papado. Aun cuando ya había caído el papado, la gente seguía siguiendo al papa como si fuera el rey. Lo seguían siguiendo. Era un dominio psicológico, nadie podía hacer nada. Cuando Manuel Acuña sacó el libro, lo metieron a la Inquisición y ya lo querían matar. Déjenme decirles que la Inquisición, hasta 1834, murió la última persona de la Inquisición. ¿Saben ustedes cuál fue el último país en abolir la Inquisición? Fue México. México, el último muerto de la Inquisición murió en Guanajuato. Sí, así de terrible. En México estuvo Torquemada. México le debe mucho a la justicia, pero bueno, eso es otra cosa. Ok. Tenía que ser, ¿sabes qué? Tenía que ser un estadounidense el que entendiera a Daniel. ¿Sabes por qué? Tenía que ser un norteamericano el que entendiera a Daniel. ¿Sabes por qué? Porque era el único país, escúchalo bien, el único país en toda la tierra donde no había papa y donde no había rey. Que donde la gente podía creer lo que se le hinchara el ombligo sin tener problema. Tenía que ser un americano, pero se tardaron 18 años. En 1818... un campesino de este país se llamaba William Miller, se puso a leer el libro de Daniel. Tenía poco de convertido y dijo, bueno, pues se puso a entender Daniel. ¿Sabes qué? Lo entendió. ¿Por qué era muy listo Guillermo Miller? No, ¿por qué lo entendió? Porque era el tiempo de entenderlo. Y cuando lo entendió, se dio cuenta que Jesús iba a venir. Entendió todo lo que te acabo de decir. Y Guillermo Miller dijo, sintió de pronto una convicción en la mente. Ve, dilo al mundo, predícalo. Y Guillermo Miller dijo, no, yo no sé predicar, me da miedo, me da vergüenza, no quiero predicar. Y pasaron 10 años en los que Guillermo Miller no hizo nada. Oraba, estudiaba más, y cada vez que estudiaba más, sentía más ganas de predicar. Le decía que había algo que le decía, ve, dilo al mundo. Hasta tenemos un libro que se llama Dilo al Mundo, porque eso era lo que martillaba la cabeza de Guillermo Miller. Un día de 1828, ya no aguantó Guillermo Miller. 1828, Guillermo Miller fue a su casa, salió de su casa y se fue al bosque que estaba frente de su casa,
Y se arrodilló allá en el bosque y le hizo una promesa a Dios. Oró y le dijo: Señor, Señor, ya no me estés presionando, ya no me estés diciendo más. Vamos a hacer un trato. Mira, si me invitan a predicar, voy a predicar. Pero ya es tu responsabilidad. Me tienen que invitar, si no, no. Nunca en su vida lo habían invitado a predicar, así que él estaba seguro que no lo iban a invitar. Y con eso ya quería decir: es tu responsabilidad. Se levantó de la oración, se fue a su casa, y cuando venía llegando a su casa, estaba un caballo ahí que lo tenían amarrado en el poste de la entrada del pórtico de su puerta. Extrañado se acercó, era su sobrino. Se acercó y dice: ¿qué pasó? Tío, tío, no tenemos predicador para el domingo. Nos surgió una muy rara idea de invitarte a ti para que nos prediques todas esas cosas raras que estudias. Es que Guillermo Miller se quería morir. Se fue corriendo al bosque y dijo: Señor, Señor, no, retiro lo dicho. Ya no pudo retractarse. Guillermo Miller se sentó ese día de 1828 en un sofá delante de un grupo de 15 personas. 15 o 20 personas, no estoy seguro, no me acuerdo cuántos eran, pero bueno, es lo de menos. Guillermo Miller se puso a leer Daniel. Y cuando Guillermo Miller les iba explicando, la gente miraba a Daniel y miraban a Guillermo Miller. Miraban a Daniel y miraban a Guillermo Miller. ¿Sabes por qué? Le estaban entendiendo. ¿Porque estaba, era muy bueno para explicar Guillermo Miller? No, porque le estaban entendiendo. Porque ya era tiempo de entender Daniel, el libro ya estaba ¿cómo? Abierto. Así como cuando ahorita te estoy explicando y esto, pues está bien fácil, ¿por qué no lo entendían los libros? Hubieras vivido hace 200, 300 años y verías cómo te verías. Ahora lo estaban entendiendo, estaba claro. Lo que era una predicación se convirtió en una semana de oración. 15 días de predicación. Después de eso, Guillermo Miller ya no dejó de predicar hasta el día en que se murió prácticamente. Predicando por todas partes. Y surgió lo que en la historia se conoce como el gran despertar del siglo, del religioso del siglo XIX, desde 1828 hasta 1844. Esa es la época en que el libro de Daniel se entendió. El libro de Daniel se entendió. Ahora quiero que entiendan lo que el Señor dijo acerca de los que entendieran el libro de Daniel. El Señor le dijo a Daniel, regresemos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. El Señor le dijo a Daniel: mira, Daniel 12, versículo 9. Y dijo Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente. Pero déjame decirte, Daniel, que ninguno de los impíos, ninguna de las personas impías va a entender. ¿Qué dijo? ¿Quiénes no iban a entender el libro? Los impíos. ¿Quiénes no iban a entender? Ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán, versículo 10, los entendidos. ¿Quién dijo que lo iban a entender? ¿Quiénes lo iban a entender? Los entendidos iban a entender Daniel. Ahí estaban un grupo de personas que leían el libro, veían a Guillermo Miller, veían a Guillermo Miller. Esas personas son los entendidos. Manuel Acuña es un entendido. El obispo Wilson es un entendido. Entendieron Daniel. Los que los metieron en el monasterio allá en los Andes, el que lo metieron en la cárcel, el rey, esos no son entendidos. Guillermo Miller es un entendido, y los que estaban con él son entendidos. Después de eso, Guillermo Miller comenzó a predicar. Y déjame decirte que había personas que entendían Daniel de todas las iglesias protestantes que estaban en Estados Unidos: anglicanos, presbiterianos, luteranos, bautistas, metodistas, anabaptistas, todos los protestantes que estaban en Estados Unidos, apostólicos y todos ellos, entendían Daniel. Había mileritas, les llamaban mileritas. ¿Por qué? Porque esas personas leían Daniel y decían: oye, está bien claro, ¿por qué no lo entiendes? Pero ahí al lado de ellos, en la misma iglesia donde estaban sentados, había personas que decían: hombre, estás bien loco, esas cosas no se entienden. Habla del amor de Cristo. Y otros decían: pero ¿para qué? No lo estás entendiendo, aquí habla que Cristo viene. Mira lo que dice Daniel.
En la misma iglesia, sentado uno al lado, estaba una persona que entendía a Daniel, y al otro lado estaba una persona que no entendía a Daniel. Y el que entendía a Daniel le decían: es que tú eres un milerita. Los mileritas son los entendidos del libro de Daniel. Un movimiento proféticamente predicho. No se escucha igual si tengo musiquita, ¿verdad? A ver. Pónmelo bajito todavía. Yo lo voy a poner aquí bajito. Los mileritas son los entendidos de Daniel. ¿Y cuál es el futuro de los mileritas? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Daniel que era el futuro de los entendidos? Ahí mismo en Daniel, mira Daniel, Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel 12, 3. Fíjate, por favor, esto es bien importante. Y los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Los que entendieron Daniel. ¿Cuál es el futuro? El Señor le dice: mira, los entendidos, ellos, los que entienden Daniel, no van a ser como cualquier grupo. Ellos van a resplandecer en el futuro como el resplandor del firmamento, como las estrellas a perpetua eternidad. El futuro de ese grupo de personas que está entendiendo Daniel no es un futuro normal, es un futuro infinito. Ese grupo de personas van a ser los que van a pasar por toda esa serie de cosas. Van a ver a Jesús viniendo en gloria y majestad, van a ver la resurrección, y ellos van a ser transformados y van a ser glorificados como las estrellas a perpetua eternidad. Se van a salvar. Ese es el grupo de personas que van a estar en pie cuando Cristo venga. ¿Pero qué pasó con los entendidos de Daniel? ¿Por qué no hay entendidos entre los bautistas? ¿Y qué pasó con los mileritas, metodistas, anglicanos, presbiterianos? ¿Qué iba a pasar con el libro de Daniel cuando lo comieran? ¿Iba a saber dulce dónde? En la boca. ¿Pero luego qué iba a pasar? Por eso entró en Apocalipsis. El Señor nos llevó a Apocalipsis para decir: mira, cuando se cumpla la promesa que yo hice, el arco iris, la promesa relativa al libro que está cerrado, cuando se abra, te vas a ver dulce en la boca, pero te va a doler el estómago. Los entendidos de Daniel entendieron Daniel y pensaban que Jesús venía en 1844, 22 de octubre de 1844, dijeron: Jesús viene en 1844. No se daban cuenta que la purificación del santuario, porque todavía no habían entendido el santuario, no sabían qué era el santuario. La doctrina del santuario no la habíamos entendido. Pensaban que el santuario era la tierra, y pensaban que la purificación del santuario era la venida de Cristo. Y dijeron: el 22 de octubre, que empieza el juicio, la purificación del santuario del cielo es la venida de Cristo. Y todos esos mileritas estaban esperando que Jesús viniera el 22 de octubre de 1854. Cuando Jesús no vino el 22 de octubre de 1854, se quedaron, algunos vendieron sus casas, algunos hasta perdieron la vida bautizando en el hielo para poder bautizar un creyente más antes de que Cristo viniera, pensando que en una semana lo iban a ver. Y cuando Jesús no vino, vino un dolor de estómago que no te puedes imaginar. Y por si fuera poco, cuando fueron a su iglesia, los que no habían entendido a Daniel y que no querían que Jesús viniera, les dijeron: ¿sabes qué? Vete aquí a la iglesia. Y los presbiterianos corrieron a los mileritas de su iglesia, y los bautistas corrieron a los mileritas de su iglesia, y los metodistas corrieron a los mileritas de su iglesia, y los anglicanos corrieron a los mileritas de su iglesia. Y ahora los mileritas, que antes iban a la bautista, metodista, anglicana, y se quedaron sin iglesia, y dijeron: oye, pues vamos a unirnos. Y fue el momento en el que se unieron y dijeron: vamos a quitarnos nuestras ideas. ¿Por qué estamos peleando? ¿Por qué unos hablan acerca de que nos vamos a bautizar con agüita? ¿Por qué vamos a discutir? Y dijeron: no, el bautismo es como los bautistas dicen, por abajo, hay que meternos al agua. Correcto. Eso de que el estado de los muertos, eso no es correcto. A ver, vamos a estudiarlo. Y se pusieron a estudiar. Encontraron la verdad del santuario.
de pronto se le encuentra una mujer que dice: oye, oye, ustedes están guardando un domingo, el día que deben guardar es el sábado, compañeros. ¿Dónde está? Pues en la Biblia, y se los enseñó. Y dijeron: oye, es verdad. Y este grupo de personas comenzaron a encontrar nuevas verdades y surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta iglesia es la iglesia que entendió Daniel y que va a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Búscame otra iglesia. Búscamela, te reto. Búscame otra iglesia que haya iniciado entendiendo Daniel. Búscamela. Búscamela. El único movimiento que nació entendiendo Daniel es esta iglesia. Y Daniel me dijo que los que entendieron Daniel no son impíos, son entendidos. Y su futuro es resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Y hay una misión para ese grupo. Es necesario, le dijo el Señor, que te levantes y profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas.